Bueno, pues nada, leamos todos juntos. El juez exonera a Esperanza Aguirre, Lucía Figar y a otros 69 imputados de la trama púnica. Otro caso que se les va como si fuese líquido, como si fuese agua en las manos. Eh, ¿A quién? A quienes aseguraban que el PP era el partido más corrupto de la historia de Europa, de, de todo el planeta, de Marte, de Júpiter, etc. ¿Quiénes eran los que aseguraban esto? Los mismos que cargaron contra Paco Camps. No sé si llevas ya siete, ocho, nueve juicios ganados pero consiguieron que Rita Barbera, directamente por el camino, falleciera, consiguieron que Paco Camps tuviera que dimitir, consiguieron que se perdiera para la derecha eh, la Comunidad Valenciana y pensaban que iban a conseguir que en la Comunidad de Madrid pasara exactamente lo mismo. Según ellos, era todo un nido de porquería y un nido de corrupción. Yo no voy a negar. Que haya habido casos de corrupción en el Partido Popular. No lo voy a negar básicamente porque hay sentencias. Pero sí voy a negar la generalización que se hizo acusando a determinadas personas, Esperanza Aguirre, Lucía Figar, Paco Camps, etcétera, diciendo que eran el epicentro y que, de hecho, toda la corrupción salía de ellos y que, de hecho, ellos eran corruptos y que, de hecho, hasta que no se les quitara de en medio no acabaría la corrupción. Y niego, niego la mayor. Y la niego, además, asegurando que quienes lanzaron esa campaña la lanzaban de una forma muy intencionada. ¿Para qué? Para coger a un Partido Popular de Mariano Rajoy totalmente acomplejado. Conseguir que torciera la mano de muchos de estos... De hecho, a Esperanza Aguirre le declararon la guerra. A Lucía Figar le declararon la guerra, desde su propio partido. A Paco Camsen les cuento que tuvo directamente que marcharse. De Rita Barberá casi prefiero ni hablar. Es que directamente murió. ¿Vale? Y todos ellos recibieron el golpe desde su propio partido, dejándolos vendidos, porque había que seguir el guión de la izquierda. ¡Oh! ¿De qué izquierda? Ah, de la misma izquierda que tiene 680 millones de euros ya demostrados y sentenciados, sentencia firme, en el caso de los ERE. Que, por cierto, María Jesús Montero, actual ministra saqueadora de Hacienda, que nos tiene atormentados a todos, ¿vale? es la misma que siendo consejera de Hacienda tenía la obligación de haber reclamado la devolución de los 680 millones para que no se perdieran. ¿Qué hizo? No pedirlos. La misma, la misma ministra de Hacienda actual. Decidió contravenir un decreto de la propia Junta de Andalucía para no exigir la devolución del dinero. Con lo cual, tuvimos robo inicial y no devolución de posterior, y los hemos perdido. ¿Qué más, eh, eh, Partido Socialista? El mismo Partido Socialista de un tal Pedro Sánchez, que mientras nos dice que el dinero de los españoles está mucho mejor en sus bolsillos, va y resulta que no piensa lo mismo con la empresa que gestiona el negocio de sus padres. Es curioso, ¿verdad? Porque para ellos sí que hay líneas psico de ayuda. 690.000 euros, ¿qué les parece? Por lo visto, el dinero, que de todos tiene que estar mejor en el bolsillo de ellos, en el caso suyo, está mejor en el bolsillo de sus padres. Es una cosa curiosa. ¿Y quién más? Del mismo Partido PSOE de Nadia Calviño. Oye, que decidió que su marido tenía que mantener, tener y beneficiarse de una consultora que administraba y gestionaba el qué. Anda, los fondos de recuperación de la UE, que quién los asignaba, anda, su mujer. Pero no contentos con eso, decidieron que le enjuagaban todas las pérdidas con línea SICO con un millón de euros. De nuevo ahí, el dinero de todos los españoles no estaba mejor en Hacienda. Estaba mejor, oye, en ayudas ICO para restablecer todas las pérdidas desde la época COVID de la consultora del marido de Nadia Calviño. Es curioso el esquema, ¿verdad? No, pero el partido más corrupto de todo el planeta era el Partido Popular. Porque el Partido Popular, como todo el mundo sabe, es la corrupción y Vox es la ultraderecha. Es decir, que quienes queremos partidos constitucionalistas al frente de los gobiernos para que nos permitan tener una cosa que se llama libertad y dejarnos en paz, no tenemos derecho a ello. ¿Por qué? Porque tenían que extender un manto, un manto negro sobre toda opción que no fueran ellos, ¿vale? Y ahora resulta que cuando vamos a ellos nos encontramos que son un conglomerado de proetarras, separatistas, por cierto, con la cúpula condenada e indultada. ¿Por quién? Por los corruptos del ere por determinada gente que está repartiendo ayudas en mitad de la peor etapa que estamos viviendo, COVID, crisis energética, por cierto, provocada por ellos con la ruptura de los tratados de amistad con Argelia, es que tócate las narices con la que estamos viviendo, pero es que además ellos pactan también no solamente con Proetas de estos casi prefiero ni hablar de corrupción, porque ya entramos en fase de asesinatos, ¿vale? Pero es que además resulta que pactan con Podemos, de los que sabemos que delito o no delito, Pablo Iglesias ha recibido dinero de Irán. Pablo Iglesias ha recibido dinero de Venezuela. Distintas personas de Podemos han recibido dinero de distintas narcodictaduras. Pero no, tenemos que seguir diciendo que es que la derecha es la corrupción, la derecha es lo peor. Pues a mí no me da la santa gana. Lo siento muchísimo, que se metan el manto por donde les quepa. Del mismo sitio donde lo sacaron, que lo vuelvan a meter. Esta es la historia. Entonces dejémonos ya de determinadas bobadas. España necesita un cambio un cambio para recuperar constitución, transición, libertad, seguridad jurídica, respeto a los derechos y libertades, respeto al campo, respeto a las opciones que tenemos todos de tener una energía lo más barata posible y lo más eficaz posible, etc, 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 que dejen a nuestros niños en paz en los colegios y eso pasa lo siento muchísimo por los partidos de derecha. Entonces vamos a dejarnos ya de bobadas, aquí no ha habido más corrupción que la de aquellos que la han demostrado en los tribunales y lo que dicen estos tribunales es justo lo contrario.